Doña, díganos, ¿qué es lo que pasa ahora aquí con la carretera? Adiós, que la carretera no la han dejado a medio talle, di que se han ido para otro lado. No sé qué es lo que pasa. ¿Cómo le pido? Que yo le pido al gobierno que no termine vengarle esta carretera. Debe. Nombre suyo. Domingo Vargas. Bueno, la situación de la carretera es que nosotros tenemos muchos tiempos esperando que nos asfalten esta carretera aquí. Nosotros tenemos aquí mucha gente mayor, muchos niños. Y la carretera aquí está numerada que le iban a hacer la carretera. ¿Qué pasa? Que después que la carretera la comienzan, entonces vienen y nos la dan a medio talle la carretera. Entonces, ¿qué pasa? Que se fueron para otro sitio. Entonces yo quiero que el señor presidente oiga este llamado, que nosotros tenemos muchos tiempos aquí esperando esta calle. Aquí tenemos muchos niños y mucha gente adulto aquí. Y entonces nos deja caña a medio hacer. Yo quiero que nos hagan un par de reductores porque nosotros quedamos en una loma. Entonces hay niños y gente mayores y hay que hacer un par de reductores también. Entonces ellos, cuando terminan, no comienzan la calle y se fueron para otro sitio y dijeron que no nos van a hacer la calle. Yo quiero que vengan, por favor, a hacernos la calle aquí de esta comunidad que tenemos muchos años. Entonces, yo quiero que, no, que vengan a hacernos esta obra, porque si no la hacen, nosotros vamos a trancar la calle y vamos a hacer la huelga otra vez. Entonces, yo no quiero problemas donde queremos, no queremos ser una gente que no seamos educados, sino la educación, señor presidente. Escuche este llamado, que estamos cansados, tenemos muchos años esperando esta calle. Y estamos cansados y estamos esperando que vengan terminando la calle. Si no la terminan, vamos a cerrar la calle y vamos a hacer la huelga, va. Hombre, soy yo. Dominga Lebrón Luna para servirle. En el ranchito de Bajo Cualambre, aquí que tenemos muchos años, señor presidente. Y usted tiene muchos votos aquí. Vamos a darnos la mano para que consiga esos votos, señor presidente. Porque si no, no le vamos a dar los votos. Buen día. Ya. Fredito, tú como junta, como representante de junta de vecinos de aquí de Ranchito, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de esta comunidad, Javier, tengo para informarte en este día que nosotros tenemos tantos años clamando esta carretera, año tras año y año tras año. Entonces ahora que ya tenemos la esperanza de que nos van a terminar en nuestra calle, el asfalto creo que está a menos de medio kilómetro allá arriba, vienen, nos tiran una cacarita ahí de asfalto como para allantarnos y se van para otra comunidad. Yo creo que no tiene lógica si ya comenzaron esta calle y el gobierno le ha depositado su dinero. Yo pienso que sería justo que nos terminen nuestra calle. Mira, teníamos unos reductores y lo desbarataron. Pues ahora no tenemos cómo hacer que los vehículos bajen la velocidad. Y le hacemos un llamado al ingeniero, como junta de vecinos, como presidente de la junta de vecinos de aquí, como gente humilde que somos. Y no sería bueno que se haga una huelga. La huelga no trae nada bueno, no se permite huelga ni nada de eso. Pero queremos que, si es la voluntad de Dios, que así va a ser, que esta semana ellos estén aquí con nosotros haciendo un asfalto. Tengo entendido que se fueron para La Vega, están asfaltando en La Vega. Creo que se fueron a asfaltar para San Francisco de Macorís. Ahora creo que se llevan la brigada, no sé, para acá, se la llevan para un lugar, para allá. Yo me dijeron, pero se me olvidó el lugar donde es. Entonces, ya yo creo que está bueno, ya está bueno. Si no comenzaron nuestra calle, el asfalto está a un medio kilómetro de aquí, pues que sí, que terminen su calle. Como tal, la política ya está aquí, la política ya está aquí. Y una vez que la política está en lleno, se paran la obra. Pues ahora aprovechen que ya nuestra calle está bien, bien avanzada, terminan nuestra calle y ya, y no hay ningún problema, ni huelga, ni nada de eso, ni nada. Pues no queremos huelga, no queremos nada que sea violencia, nada que sea violencia. Lo que queremos es que, como ellos comenzaron su calle, que nos la termine. Mira, los vehículos, niños, no se pueden mandar a la calle ahora mismo por los vehículos que usamos rápido sin reductores. No podemos fajarnos a hacer reductores con la calle a medio talle. Le damos esta semana con Dios delante y esperamos que esta misma semana el asfalto esté completado con Dios delante. Así que eso era todo de mi parte. Mi nombre es Luis Alfredo.
residente de aquí y presidente de la Junta de Vecinos. Entonces, tengo un llamado pacífico, nada de violencia, sino exigiendo que nos resuelvan nuestro problema de la carretera. Y ya no queremos más nada, solamente que se nos haga nuestra calle y ya, a disfrutar. En nombre de Dios. Amén. Ya, okay, yo le voy a preguntar. Sí. Dicen, Guido, usted trabaja con el asfaltado aquí, con el equipo. ¿Qué es lo que ha pasado? No, yo trabajo en el equipo, no puedo extenderle mucho porque no entiendo muchas cosas de eso. Yo trabajo en un área donde soy solo. Las otras áreas son de los demás. Pero sí entiendo que tenemos un equipo de ingenieros ahí que son muy responsables, muy trabajadores. Principalmente el dueño de la empresa es un hombre muy dedicado al país y donde quiera que hace una obra la completa. Es decir que esto no se quedará. Esto queda terminado porque queda, porque son gente muy responsable. Esa es la palabra que tengo de decir. Porque reconozco eso de ellos. Sí, señor. ¿Nombre suyo? Andrés Medina. Ven, yo le argumenta algo. Ven, la gente para Baní o para este sitio. Ahora de que van a faltar y para otro lado ahora. O sea que nosotros en todo esto tiempo. Lo que se quiere es con Dios delante, que no tengamos que volver a hacer una huelga.